Pues ya casi estamos todos, ya nos faltaba el palomazo, ya llegó y pues ahí vamos, todo lo que damos. Vámonos recio, todo va a salir bien. Gran parte de la concentración vamos a Puerto Suelo, la raza al 100. Poniendo la calca del staff, ¿dónde lo va a poner, plebe? ¿Por un lado? Está bien. ¿Qué onda, mico? Ya, ya, aquí toda la raza al 100, vámonos recio. Ambiente al 100, la camaradería al 100, todo el mundo sonriente. Quinto con tortilla recién hecha, no podía faltar. Cortesía de la gente de Nabolato. Ya, ya. Aquí viene la raza alborotada, vámonos, 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 vámonos. Aquí viene toda la raza alborotada, mira, se ve perrón esta madre. Pura motivación, pura gente al 100. El palomo ya quiere empezar a jipear el cabrón, mira. Ya empezó. Míralo. Hay ganas de jipear este carajo. Le vas a apurar de arriba. Bueno, pues aquí ya estamos concentrados en la entrada ya propiamente. Estamos en el Sabinal. Vamos a entrar ya a la ruta Puerto Suelo. Estamos a todo lo que damos y preparándonos ya para esperando a los que faltan. Aquí ya vienen unos a todo lo que dan. Míralo, ya vienen extremos estos. Pues aquí están las jiperas en acción poniéndose al tiro, poniéndose al 100, ayudar aquí al sistema de entrega de los dulces, de las cositas que traemos para entregarle aquí a los niños de este pueblo, que son gente pura, gente camarada. Aquí vamos a saludar a los señores de aquí de Puerto Suelo. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están por acá, hombre? Le voy a tomar video para que salgan en el video, bien perrón. Pura raza pesada le voy a poner. Pura raza pesada de Puerto Suelo. Vámonos recio. ¿Cómo la ven? No, si quieren decir cómo se llaman, porque si no lo busca la policía y aquí los haga. No. Los agarra. Ya estamos aquí adentrados en el río. Ya pasamos, estamos esperando allá a las barredoras, que quién sabe dónde vendrán. Ahí viene batallando pues la camionetona esa grande. Sí, nos esperamos. Está bien. Aquí estamos esperando para que se concentre la gente porque... Pues aquí estamos en un pequeño remanso del arroyo. En este pasito, hace 2 años que vine yo, esa arena que se ve ahí no estaba, estaba un hoyo de la chingada. Nos quedamos inundados como unos 6 o 7 carros. Y batallamos para pasar. Pues casi duramos casi todo medio día echando el chingazo por aquí. Pero ahorita era el que le tenía miedo, pero ya mira, cero problema. Todo bien.
la carpirucha al 100. Hay media raspadita abajo, pero parte del show. Y todo, vamos para adelante. Estamos como a las 2:30, 3 de la tarde, buscando la manera, a ver de cómo seguirle, esperando a la barredora, esperando una camioneta que nos va a causar problemas porque está muy chaparrita. Pero ni modo, es parte del show. Y ahí apareció la camioneta blanca. Decían que no iba a bajar la loma. Mira, ya se le echó. A ver cómo resuelve el asunto por acá, pero está medio cabrón. Pero pues, con buen espoteo, con muchas ganas, se le van a aventar fácil. Vámonos. Buena actividad, instalando ya el campamento. Toda la raza pasó sin mucho esfuerzo el dente, solamente una camioneta un poco fea, pero aquí estamos al 100. Ya listando el campamento, todo bien, todo se ve al 100. Andan unas pocas de hormigas cabronas que andan chingando la pava. Pero ni modo, parte del show. Vamos a ver. Acá la gente ya está acampando, está buscando cada quien su mejor lugar. Y pues, bueno, pues aquí ya la gente agarró su localidad. Ya están armando el show. Aquí la señora viendo a ver para dónde agarra la borrega. Allá van los cazadores. Mira, van a traer troncos para hacer leña en la noche. Ea. Caímos en un lugar bien bonito aquí para acampar. Esperamos que no se venga el arroyo porque nos lleva. A todos nos lleva flotando. No hay problema. Allá al cabo salimos nadando. Ya aquí fue una chingada. Son hombres, no chingadera. Oye, ya me pide. Son hombres de campamento. Mira. Pato, máquina, qué fuerza, qué bárbaro. Ese tronquito ahorita lo voy a haber metido en el lomo de alguien. Todos lo andamos disfrutando. Ay, la morra, mira. No están aguitados, ¿eh? Al cielo. No, no está armado. Lo que pasa es que anda buscando otra manera. Muy estresados los cabrones de esto, mira. Están pensando en la copa, yo creo, ahorita. ¿Qué están comiendo allá, carajo? Está muy seriecito. El campamento está en su apogeo. Todo el mundo comimos. Cebollita, ahí voy. Ya, póngase guapo. Mira, él se pone como artista, volar. Ya está. Ya que traerle cebollita a mi vieja, porque no. Ya está autorizado, bueno. Autorizado por la paloma. Aquí está la gente, unos en su negocio. Otros en su otro negocio, otros en su negocio. Aquí en el medio del monte, al 100. Allá está la sala VIP, pero no se ven. Y vámonos recio. Cuchita de atrás, larga de frente.
Mete presión, mete presión. ¿Está dormido o qué? La neta que se hizo el 100 la cosa y vamos a rezar. ¡Fuga! ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Vámonos! ¿Qué dijo él? ¡Roberto! ¡Roberto! ¿Tiene broncas ahí o qué? ¿Tiene broncas ahí? ¡Power play! Bueno, pues aquí estamos ya en el inicio de la salida. Pues aquí ya estamos despegándonos del campamento. Todo pues va al 100. No hay problema, es un pasito medio tuntún, pero nada fuera del otro mundo. Ahí la llevamos. Ahí nomás un paisajito leve. Al 100. Ea, ea. Pues estamos aquí en el arroyo de Portezuelos, a un gramo de que se nos acabe la pila, pero pues muy contentos ya saliendo del campamento. Ya vamos en ruta hacia la salida del pueblo del Sabinal. Y pues todo muy bien, todo muy a gusto, toda la raza al 100. La verdad es que nos ha ido bien en esta ruta. Aquí estamos esperando a la raza para que brinque el cerco y ahí viene para atrás. Ahí viene el Corca haciendo la valiente. Te voy a dar un te voy a dar otro, ¿sale? Ya bajando la llanta ya no le pasa nada. Está ladeando mucho para allá. Ahí va, vete con freno, dale, vete con freno. Dale. Ahí va bien, ahí va bien. No, para el otro lado. Ya bajó ya. Va para acá, Jorge. Ya.